también lo lleva a la baja. Esta madrugada el presidente de la República anunció que iniciará la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19 en el país, algo que para los analistas del programa Diálogo 21 debió de ser consultado a profesionales de la salud. Debemos de escuchar a los profesionales en esto y no irnos solamente de las decisiones políticas, porque estamos hablando de salud. Hay que poner atención lo que está pasando en Estados Unidos con esta empresa Pfizer, que se le está investigando porque ha ocultado las contraindicaciones del medicamento. Hoy vemos que hay un aproximado casi de 1,000 efectos secundarios que pueden sufrir las personas que se hayan aplicado esta vacuna. ¿Ayuda más que perjudica? Es posible que a la gran mayoría le haya ayudado y ayude, pero también hay riesgos que algunas personas pueden correr. En cuanto a los niveles de endeudamiento por las recientes aprobaciones de préstamos que ha hecho la Asamblea Legislativa, dicen que lo mejor sería que Hacienda priorice la necesidad de préstamos. Que se endeude es el mecanismo que siempre se ha, digamos, utilizado desde hace 20 años en este país. Lo bueno sería que se tratara de aumentar la productividad nacional para que hubieran mejores impuestos y que el Estado no tuviera que endeudarse. Pero para mientras llega, creo que es lo que había hecho Arena, bueno, lo que comenzó a hacer Arena, lo que hizo el FMLN y lo que está haciendo el gobierno de Nuevas Ideas. Cualquiera diría, dígame una vez que un gobierno no se ha endeudado. Claro que todos se endeudan, pero la capacidad de pago, eso es lo que hay que ver. Estamos trasladando deuda para las futuras generaciones. Entonces yo creo que necesitamos una educación de recaudación de impuestos. El impuesto debe regularse. Esperan que se logre pagar todos los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño. William Aguilar, Telenoticia 21.